Vamos a hablar de analítica, analítica de YouTube. Los vídeos pasan por dos fases, la fase Spring y la fase Evergreen. En este vídeo vamos a ver lo que es la fase de Spring, las funciones que tiene y las subfases que tiene la fase Spring, que serían las 3 primeras horas, las 24 horas y la primera semana. Durante ese tiempo tenemos que estar muy pendientes de todos los datos que nos ofrece YouTube, que como hemos visto en el vídeo anterior, es lo primero que nos pone en nuestro canal para que vayamos analizando y vayamos mejorando. Todos los datos que vamos a ver aquí son los que tenemos que mejorar para que nuestro vídeo tenga una buena fase de Spring y llegue a la fase de Evergreen con un buen trabajo hecho y dispuesto para subir cada vez más. ¿Y cómo hacemos eso? Porque vosotros diréis, bueno, ¿cómo cambiamos nosotros para que el vídeo lo vea más la gente? En porcentaje de clic, que se llama CTR, más velocidad de visualización. Con todos los trucos que vamos a ir dando en este curso, clase a clase. Vamos a ir viendo todo, pero sobre todo tener muy claro que en esta fase de Spring tenemos que trabajar esos dos conceptos. Vamos a ver ejemplos. Estamos en el contenido del canal. Nos vamos a un vídeo y nos vamos a cobertura. En cobertura le damos para abajo y nos vamos a estos datos que son muy, muy importantes. Estamos en el embudo de ventas. Bueno, es el embudo del tiempo, digamos, pero es como un embudo de venta. El embudo de venta tiene esa forma, por eso se llama embudo. La parte de arriba es donde entra la gente a ver el contenido de tu canal y la parte de abajo es donde ya se hace la venta, donde la gente compra. Y bueno, vamos a ir explicando todos los datos de este embudo. Los más importantes son los que se ven menos, las dos franjas blancas. Quiere decir el CTR y el tiempo de visualización. Y bueno, pues mucha gente dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me recomienda a mí YouTube mis vídeos? Bueno, pues si pinchas aquí, te lo dice. YouTube te dice todo lo que necesitas saber. Te dice que es porque tu CTR es bajo o porque tu tiempo de visualización es bajo. Esos son los datos más importantes. Arriba del todo, lo que vemos es las impresiones y las recomendaciones de YouTube. Este vídeo tiene unos porcentajes bastante buenos, porque tiene un 41% que está YouTube recomendando mi vídeo. Y diréis, ¿por qué está recomendándolo? Bueno, pues está recomendándolo porque tiene un CTR bastante alto, ya por encima de un 3% está súper bien, y ese tiene un 16%. Y la duración media de la visualización es de 2 minutos 36. Pero es que el vídeo dura 5 minutos, entonces también es bastante alto. Y claro, si tú tienes un porcentaje de clic alto y también la duración media de visualización alta, pues entonces YouTube te recomienda. Esa es la regla de 3, digamos. Y lo más importante en la fase, sobre todo, de Spring, para que tenga un buen recorrido, para que luego la fase Evergreen, que es la segunda fase del vídeo, que ya lo explicaremos en el próximo vídeo, pues aumente cada vez más. Aquí nos vamos a ir a otro vídeo y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a cobertura y a ver el embudo qué tal va. Y también tiene un buen porcentaje de clic y de tiempo de visualización. Este vídeo era un poco más largo, tiene media hora, pero los porcentajes son muy buenos. Todo depende mucho el CTR, sobre todo de la miniatura, ¿eh? La miniatura, ya os iré explicando, tiene muchísimos trucos para que el CTR sea alto, el título también. ¿Ves? Este tiene un montón de impresiones, porque
por lo mismo que he dicho antes, por la miniatura. No es porque la miniatura sea muy bonita, no, es porque esta miniatura tiene lo que se llama clickbait, que es que llama muchísimo la atención, luego la gente, alguna le gusta, otro se decepciona, pero realmente la miniatura llama muchísimo para que, y el título también, para que la gente clique. Y tiene lo mismo, un porcentaje muy alto de CTR y de tiempo de visualizaciones. Y al final del todo, pues nos da bastante tiempo de retención de visualización. ¿Qué es lo que busca en definitiva YouTube? YouTube lo que quiere es que el usuario esté el mayor tiempo posible enganchado a tus vídeos o a otros, pero dentro de YouTube, que no se vaya, que lo dejemos ahí enganchado. Este vídeo, sobre todo, el porcentaje es corto, pero aunque esté por encima de 3,9, pero como tiene muy pocas visualizaciones, entonces en realidad es que la proporción es normal que tenga un 3%, pero no, esos datos no son muy, muy reales porque ha tenido muy pocas visualizaciones. Tiene una duración de visualización alta porque son 10 minutos, pero claro, en comparación de que el vídeo dura 45 o 46 minutos. Hay que tener en cuenta eso, que 10 minutos puede ser muy alto para otros vídeos, pero en este caso es poco. Entonces, pues nada. Y sobre todo por el contenido, pues está teniendo pocas visualizaciones y claro, YouTube, como no quiere eso, lo que quiere es que estén mucho tiempo ahí viendo, pues no lo recomienda. Creo que más o menos con todas estas cosas que estoy explicando de varios vídeos míos diferentes, os está quedando claro el concepto. Vamos a ver. Ahí hay dos vídeos que me han quitado, no sé si lo veis, que está en rojo el ojito. Bueno, pues son vídeos que hice sobre un tema que no puedo hablar y ya está. A no le gustó, sobre todo tema de salud. Y no le gustó a YouTube, cuando ya tenía 1000 y pico de visualizaciones, pues me lo ha borrado. Un fastidio. Pero bueno, ya sabemos, aquí no se puede hablar todo lo que queremos, aunque digan que sí. Y ahora vamos a ver uno de mis vídeos que más visualizaciones, bueno, uno de ellos no, el que más visualizaciones tiene. Y bueno, yo no me lo esperaba porque realmente cuando yo grabé este vídeo fue uno de los primeros y es un vídeo muy apático, no es dinámico la forma de hablar. Estoy ahí contando una cosa que me pasó, pero como un poco de ganas, incluso me lo han dicho en los comentarios, ¿no? Tu vídeo aburre desde el primer minuto. Pero sin embargo es un tema que a la gente le ha interesado después. Y ya os digo, tengo 6000 y pico visualizaciones de este vídeo. Y entonces, pues claro, ahí tengo los datos. Son 55.000 impresiones de tal... el porcentaje de clics son un 8%, quiere decir 4.800 impresiones, que estos datos no, porque ya va por muchísimos más, pero bueno, es una media. Y la duración media de la visualización es 6,56, porque también el vídeo dura media hora. Y bueno, al final pues tenemos el tiempo de visualización, que son 550 procedentes de los vídeos. Y bueno, pues este vídeo, ya os digo, si lo veis, es que el vídeo es tremendo. Pero, ¿qué pasa? Pues volvemos a lo mismo. Tiene un buen CTR porque tiene una buena miniatura que llama muchísimo la atención y un título que también está muy estratégicamente puesto. Bueno, pues todos estos datos son los que creo que ya sabéis que tenéis que tener en cuenta. Que quede ya un poquito, porque claro, hemos estado viendo muchos vídeos, muchas cosas, y entonces quiero que quede claro el concepto de lo que es la fase de sprint. La fase de sprint ya sabemos que es lo primero que nos pone YouTube cuando entramos en el canal y nos da esos datos que son los que tenemos que intentar, que en una semana tenemos que ir observando y viendo los datos porque nos va a servir muchísimo de que ahí sean, que suban bastante para que después en la fase de Evergreen tengamos
un buen resultado. Si tenemos un porcentaje alto de que YouTube nos recomiende, vamos a tener garantizado la fase evergreen. ¿Y cómo nos recomienda YouTube? Aquí viene ya el meollo de la cuestión. El porcentaje de clic tiene que ser superior a 3 y la duración media de las visualizaciones también tiene que ser alta en relación al tiempo del vídeo. O multiplicas el porcentaje de clic por la duración media de visualización y te da alta, ya sea uno de los dos alto, porque si uno es bajo y el otro es alto, al final te da un número alto. Y si el otro es bajo y el otro alto, pues lo mismo. El caso es que multiplicando esos dos, te dé una suma alta para conseguir que YouTube te recomiende. Ya está. No le vamos a dar más vueltas porque le vamos a liar. Y bueno, pues ya está. Chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadme un like, compartir y suscribirse al canal. Que el próximo vídeo va a ser la fase Evergreen. Mira, yo propuse enterrarla en un cementerio católico, pero la familia de mi marido no le gustó. ¿Porque no estaba bautizada? No, porque no estaba muerta.